El Rulo que me... No puede hacer esto. Escribí el mensaje. Sí, ¿dónde, Rulo? Mira. Ay, de malo. ¿Qué es tu masculinidad frágil, Rulo? Hasta bien. Pero no hagas sonido de... Esto iba bien hasta ahí. A ver, a ver. No gima, jefe. No gima, jefe, porque esta madre... Ya es que nos dijo que te da un chingo de poder, güey. Y luego usted me gima así en el oído, no se acabó, jefe. ¡Qué bolas! ¿Qué traes, mis maes? Bienvenidos un videazo más. Hoy nos encontramos en un lugar que si vivimos en el barrio, sí o sí han visto estas cortinas verdes que ustedes saben qué significan. Es el negocio famoso, internacionalmente conocido de Herbalife, mi mae. Atrás de estas cortinas no se sabe qué pasa. He visto muchas por todos lados, en diferentes colonias, en diferentes barrios, pero nunca he sabido qué pasa adentro, mi mae. Como que nada más las vemos pasar y que siempre es como la misma tela verde limón. Y se me hace bien extraño que estas telas verde limón sean lo suficientemente secretas para que nadie entre o muchos no sepamos qué es lo que pasa aquí adentro. Intenté preguntar a dos, tres bandas y me dicen, no, ni idea, güey. No sé qué pasa ahí. Igual es una secta, igual es otra religión, pero hoy lo vamos a descubrir. Así que acompáñenme a ingresar por primera vez con estas cámaras y micrófonos adentro de este negocio de Herbalife. Acompáñenme, mis mais, y descubramos qué pasa adentro de estas cortinas verdes. Ah, cabrón, ya se abrieron. De veras, también. Yo creo por eso no entra nadie, pues, ¿cómo se toca de nada? ¿Cómo avisas o qué? ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Ay, ¡bienvenido! Ay, si hay gente aquí, ¿puedo pasar? ¡Claro, claro! No necesito nada más, jefa. ¿Puedo pasar así? ¡Pase, pase! Mira, ahí está. Nunca he entrado aquí, güey, a Herbalife. Es un lugar que parece secreto, está muy silencioso. Hola, buenas, buenas, ¿eh? Hola, hola. Buenas. Vamos a echar aquí un recorridito para ver qué hay. Y pues, la neta, yo no tengo ni idea, no sé qué se come aquí, no sé qué se pide. Yo creo que vamos a pedir una recomendación. Jefa, ¿qué me recomienda pedir aquí? ¿Qué es lo...? ¿Qué pasó, jefe? ¿Ahora qué hace usted aquí? Si usted come pura pinche moronga y carnitas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jefe? No, vine a preguntar por mi señora. Aquí se la vive. Pues no, dice que no ha venido, que no ha venido hoy. Ya va para 3 meses que no viene, jefe, ya. Pues ella me dice que siempre viene todas las mañanas. Ah, ¿ya, claro, ya no viene? Viene todas las mañanas. Ah, sí. Ay, va muy bien. Y viene porque se siente bien y aquí se quiere desayunar ya todo. Mira, qué chido, jefe. Pero aquí tienen baño de regadero, ¿o por qué? Porque su esposa regresa con el cabello húmedo, ¿va? Regresa con el pelo húmedo, recién bañadita, no sé qué. Pues no qué sé. Pase. Porque ella me dice que aquí viene, pero se me hace que aquí nada más es un común lugar para que tenga pretexto las señoras, ¿no? Para venir. Pero pues ahí vamos descubriendo poco a poco, ¿eh? De qué sirve Herbalife, pero bueno, ya aquí el profe Gianni Pex, aquí nos reencontramos una vez más. Y pues hay que pues decirles que nos recomienda algo. No sé si usted sepa, jefe, ¿qué me recomendaría comer aquí, no? ¿Tampoco? No, pues no tengo la menor idea. Jamás es la primera vez que entro aquí, le digo, porque me dijeron que aquí venía mi señora, pero... Se le imaginaba, imaginaba que iba a estar aquí, ¿no? Me lo imaginaba diferente, porque te digo, casi nadie ha entrado en estas cortinas. Oh, es muy misterioso, ¿eh? Para sí. Los... Para los que no conocemos, es un lugar muy misterioso. Sí, porque aquí es un lugar para todo tipo de personas, sea ama de casa, muy bien, muchachas, sea de... Niños pato, también. Niños, personas adultas, para todo el tipo de personas, jóvenes. O sea, caballeros sí pueden entrar. Claro, ah, claro, todos, es que todos son bienvenidos. Pensábamos que no, se pensaba que era como un club. Pensábamos que era un club de femenino, así, como algo de mujeres. No, un lugar, un santuario, ¿no? Sí, güey. Santuario de empoderamiento femenino, güey. Pensábamos que trataba de eso, ya nos dijeron ahorita que no. No sé, es que nos recomiende o qué haya, qué es lo que más se lleve la gente. Aquí, pues, es un desayuno nutricional. Pues sin leerlo, comadre, sin acordeón, así, a ver, aquí de tu mente, ¿va? Le está leyendo. Es lo curso, que ya, ¿no? Es lo que se empieza por un desayuno diario. ¿Un tecito es con lo que se empieza? Empecemos con eso, en lo que recorremos aquí. Empecemos con un tecito, jefe. Jefe, porque hay acá cierta publicidad, me encuentro acá incluso olímpica, ¿no? Mira. Claro, Herbalife patrocinó a los que... A todos los atletas mexicanos. A los atletas mexicanos. Sí, todos los atletas mexicanos que triunfaron en Londres. Que
que rompieron récords incluso. No, y aparte, Herbalife patrocinó allá, se fue hasta las Olimpiadas, ellos fueron los que llevaron. Sí, mucho dinero, ¿qué? ¿Tienen mucho mucho barro? Ah, mira, no, pues sí, Herbalife sí. En lugar del Comité Olímpico, Herbalife fue el que llevó a nuestros... Incluso estuvo dos, tres atletas que no tenían presupuesto para ir, güey, que no los llevaron, pero mira... Herbalife sí lo llevaron. En el avión privado, de Don Herbalife. Don Herbalife. Y déjame aquí algo del club. Te invito a ver, ¿esto qué significa? ¿Esto es el club? ¿O? Esa es una invitación para acá. La podemos poner afuera o adentro para que la gente vaya visualizando qué es lo que es un club nutricional. Ah, club nutricional, muy bien. Y para poner aquí su club, ¿qué se requiere? O sea, si le piden muchas... Solo una membresía la que ustedes pueden, o sea, comprar. Ajá. En este momento, dicen. Muy bien. Necesito para que ahorita, pues ya es mediodía, les dé energía durante el día. No los han probado, ¿verdad? No. Ah, pues les van a encantar. Pero es un tesote de a litro, ¿no? No. Mira, ¿qué lleva ahí? ¿Lleva qué es manzana? Lleva su aloe, que es sábila, que nos ayuda a, por decir, si sufrimos de gastritis, colitis, nos ayuda a sanar todo ese. Todo. Usted tiene, ¿no? Todo lo que dijo. Ah, pues se ve bien, se ve saludable, jefe, que eso es lo importante, ¿no? Sí. Se ve bien, debe bien de saludable. Ser calientito, pero pues ya como ustedes vienen... Vienen crudos. Les puse hielo. Como ustedes vienen crudos. Muy bien. Caray. Y se toma así en la jarra o con un vasito. Con popotito. Ah, con popotito, mira. Es que no sabemos todo. Es que no sabemos nada de eso. La etiqueta de cómo se ve aquí, a lo mejor se empina uno a la jarra. Sí, cómo es de fondo, qué chingados. Como acostumbras en la cantina. A ver. Pues no huele como algo que está acostumbrada a tomar mi Yanipex. Gracias, jefe. Pero pues yo creo que me voy a imaginar que es como una micheladita que le echan fruta hasta arriba, ¿va? Para que nos la tomemos más al hilo. A ver qué tal queda con el pero, ¿está muy caliente o no, jefe? ¿Se puede poquito. Tomar? Poquito. No, dale un jaloncito. Saguito. Caray. No, patea, no es como acostumbras. No se siente. Ya tiene rato que no toma algo que no se alcanza, jefe. Sí. Le va a cargar, se lo va a agradecer. Es extraño, güey, ves que siempre que tomas tú... Te dice maldiciones, ¿no? ¡Ay, con su putón! Siempre que tomo un trago, ¿no? Hasta vibra, pero no, mira, se siente bonito tomar con saludables. Bonito tu estómago. Ya poco a poco lo vamos, vamos quitando esos malos hábitos que tiene aquí el Yanny Peck. Sí. No, muy bien. ¿Tú te imaginabas así este sitio? No, güey, yo me lo imaginaba así como que era prohibido pasar, güey, ¿no? Como que ibas a cruzar las cortinas y ¡ay, detente! No. O sea, como... Entonces, los masones, los Illuminatis y Herbalife, ¿no? Más sí, o menos. Un grupo muy selecto, ¿no, güey? Los templarios y Herbalife. De las élites, ¿no? Si saben que son las tres élites, ¿no? Los Illuminatis, los masones y los... Y Herbalife. Los del club Herbalife. ¿Cómo se les dice a los Herbalife? ¿Herbalifenses o cómo es? Herbalinos. ¿Herbalinos? Los Herbalinos, güey. Herbalinos. Herbalinos. ¿No? Se oye bien, ¿eh? Yo quiero ser un herbalino. Y mire, no sé si podemos repasar el menú que hay, mi profe. Tenemos ahí el desayuno básico. Maltea completa, maltea a la mitad, miren muy bien. Una que hay colágeno, jefe. ¿Usted le gusta el colágeno en otra presentación, no? No le gusta. ¿Ah? No le gusta, ¿en té? En pomada. En pomada, sí. En piel con piel, ¿no? Le gusta el colágeno. ¿7? La vida oficial de Cristiano. La vida oficial de Cristiano Ronaldo. Ojalá Cristiano Ronaldo esté viendo esto, si no les va a meter una demandota aquí a mis comadres, güey. Que nada más no se... Ah, sí, güey. Ay, güey. Ay. No manches, jefe. No, porque era hacer un siu, güey. Yo quería hacer un siu, jefe, no mames. Sí, nada más eso, güey. No manches, jefe, ahí se puras mamas. Igual que la cantina, le digo. Sí, güey, no, yo tomando, igualito, no tomando, es la misma porquería, güey. Por eso no dejan entrar aquí, caballeros. Sí, precisamente. Te apuesto a que ninguna dama que venga y lea SCR7 va a querer hacer lo que usted dice ahorita, ¿no? Que diga, güey, y se pare. Es que ustedes lo vieron de una forma muy torpe, güey, pero, o sea, mi imaginación, yo iba a hacer un movimentazo así. ¡Siu! Van a decir, no manches, güey, si toma el SCR7 diario. Y no fracasé. Pero creo que sí, Cristiano, creo que sí promociona algo de Herbalife. Yo he visto sus historias, güey. ¿Sí? Sí, que lo hemos dicho. Herbalife Primavera, Iztapalapa. Yo creo. Con su CR7. Yo vi eso, a lo mejor vi mal, ¿no? A lo mejor no era CR7 y era Benjamín Galindo. Benjamín.
mejor era Manolo Sol, jefe. El gusano de Nápoles. El gusano de Nápoles, sí, güey. Pero yo vi eso. El Tilón Chávez, jefe. Y lo confundimos con CR7, ¿va, jefe? Pero, ¿me puede echar ya, después de mis cagaditas, un CR7 se puede? Claro. ¿Un CR7? ¿Qué será? Yo me imagino CR7 así como una torta cubana, como esas, ¿va? Que dice, ah, se llama la Ronaldo, la Tatiana. La Tatiana. Ah, ¿es el CR7? Ah, muchas gracias. Y ese ya, con ese agarra potencia, como para claro. ¿Qué viene siendo? A ver, échame también. Y con este pues, sí, ¿no? Porque ahorita viene charreta para que ande, con unos buenos chutes el jefe. Ahorita no van a parar hasta medianoche. Eso, ¿eh? A ver, ¿de qué? Pero de que no paramos, no paramos. A ver, vamos a darle a mi jefe a ver qué tal sabe el CR7. A ver, vamos a ver qué tal le agregó potencia a esto. Es lo único que puedo decir. ¿Sabe? Pero así hágalo, así sin... Sí. ¿Está bien, no? Está bueno, como que sí agarró más cuerpo. Agarró más... Sí, está chido con CR7. Agarró más cuerpecito. ¡A huevo! Como cuando le echa a usted más, pomito de más, ¿no? Que porque ya que ya no te sabe, igual aquí ya la agarras con este. Y está muy bien. ¡A huevo! Mira aquí, una manzanita para... Supongo que esas cucharas son para la fruta, ¿no? O ya yo creo que ya volví a tirar agua ahorita. Mira, estaba. Mira para la puta luego. Mira, nada más. Mm. Y también escuché que había comida aquí, ¿sí es cierto? Es pura. Porque, pues, te imaginas que es pura malteada, té, aguas aquí, ¿no? Ajá. Claro, también tenemos sándwich de proteína. Ándale. ¿Cómo? ¿Quieres un sándwichito? Sí. ¿Qué variedad tienes para que una vez nos vaya poniendo aquí distintas variedades de Herbalife? No podemos meter mucha porque ya serían muchas calorías. Ah, pues sí. Entonces metemos algo eso, sí. Específico para que. O sea, hay un sándwich y una, ¿qué más hay? Waffles. Waffles. Waffles que son con proteína. Y una malteadita para tener aquí la variedad, comadre. ¿Cómo uh-huh. ves? ¿Va? Perfecto. Lunes, martes y miércoles, no sabemos qué, pero lunes, martes y miércoles, ¿no? Tenemos promoción. Ah, ya, ya. Ah, la promoción, ya. Lunes, martes y miércoles. Ya. ¿Qué? No sabemos. Lunes, martes y miércoles. Y la boda de Rocío Rayo y David Nájera, ¿no? Ah, caray, caray, caray. A ver, jefe. A ver, ¿eso qué? Oh, mire, aquí, 12 de octubre, el día que andamos ahí en Tijuana, que cuando ustedes estén viendo este video, ya habremos ido a Tijuana y Ensenada, habremos hecho al máximo esa ciudad, salir toda la banda, tenemos fechas todavía pendientes para que vayan, el link en la descripción, CDMX, Estado de México, vamos a volver a hacer gira. Ahora sí, jefe, continuamos con, pues está. Rocío Rayo y David Nájera, equipo internacional del presidente ejecutivo, un diamante. Mira, taller de mayoristas, junta de oportunidad. Testimonio de Rocío y David, que son ellos dos. Que eran alcohólicos recuperados. Ahí van a dar su testimonio. Exadicto, David Nájera. Testimonio de su nueva vida. Escalera del éxito. Escalera del éxito, mi mae. Y la clausura del evento. A las 3:30 ya habrá acabado todo. 150 pechereques, 200 el día del evento. Pues suena bien, ¿no? Sí, sí, jefe. Al final baile también va a estar. La internacional, Sonora Santanera. Y pues aquí está la venta de boletos, aquí este número de WhatsApp. Muy bien, ¿no? Ahí sí. Nos vemos, ¿no? Ah, no, 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 porque estamos en Tijuana, así, no, ahí estuviera. Yo sí le caía, quiero escuchar de él, testimonio de Rocío Rayo. Y la Junta de Oportunidad, yo también quiero oír. Oigan, ¿de qué es la Junta de Oportunidad? ¿Ustedes saben? Es la Junta de Oportunidad del negocio, ¿cómo hacer el negocio del canal? Ah, es interesante, ¿eh? Muy, muy bien. Sabrosa malteada, jefe. Mira nomás. Qué chulada, ¿no? Yo no me imaginaba que eso se preparara aquí en Herbalife. Pues es una malteada, es una porción, supongo, ¿no? Pues no sé, es como para una familia, diría yo, güey. No, yo creo que es para un niño de 2 años esa. ¿Es para un niño de 2 años? Para un niño de 6 meses le pones un biberón. Nada, en 3 días. No manches, está en cabrón, güey. Yo me imaginaba que ese tipo de vidas estaban ahí en el Sonora Grill, ¿no, jefe? En el ¿cómo se llama? El Puyol, ¿no, jefe? En el Puyol, en unos restaurantes acá finos. Y mira, aquí en Herbalife nos encontramos esta bebida de alta calidad y muy vistosita, se ve saludable, se no ve coqueta. No sabemos cómo se come, pero... No, eso sí, a cucharadas. ¿Cómo se come? Así. Así los dos. A ver, jefe. Mira, voy a empezar de marotico. Que no importe. El jefe. A ver, vamos a darle. Precisamente por eso no vino el Rulo, el niño Matías. ¿Por qué, jefe? Le dijimos que íbamos a venir a Herbalife y
que no, que es el lugar. No, ya sabes que ahí va pura vieja, dice. Con su misoginia empieza. El Rulo, no puede el niño más misógino de Latinoamérica. Rulo, el niño Matías. Ah, qué es pinches lugares de viejas, ¿qué va a hacer ahí? ¿Qué le somos? Mire, meta su popote, jefe, métale. El Rulo que me... No puede hacer esto. Escribí el mensaje. ¿Dónde, Rulo? Mira, ahí de malo. ¿Qué es tu oscuridad frágil, Rulo? Hasta bien. Pero no hagas sonido de... Estoy va bien hasta ahí. A ver, jefe. No gima, jefe. Gima, que porque esta madre, ya ves que nos dijo que te da un chingo de poder, güey. Y luego usted me gima así en el oído, no sea cabrón, no, jefe. Déjale, ponga esto en la chichita ya que está entrando, a ver. Se lo pongo que empezó. No mames, a ver otra vez, pues ya no, porquería, ¿eh? Nada, no, corazón Rulo no quiso. Con razón, ¿eh? Y con este homoerotismo. Ya sabía, algo, es ya de sabía. Lo que venía. Muy buena, güey. Y es. ¿Eso es para una persona? ¿Se puede tomar una persona esto? Eso es para una sola persona. Ah, no manches, no, pues si no comes en tres días, ¿no? Yo sí, creo que... Sí, güey, está llenador de madres este pedo, güey. Y, mire, y un waflecito sándwich, mire. Un waffle sándwich. También para probarle de todo, aquí está el emparedado con pancito de waffle. Bueno, puede entrar a la lechuga, generalmente no. Me cae mal, jefe, pero... Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Igual sí. todo sabe saludable, ¿no? Ajá. O sea, no sabe salado, no como usted, que a juego quiere que... Que lleve sal y salsa, ¿no? No tiene chipotles, no tiene... Ya, el jefe anda preguntando, ¿no? Que le pasamos chiles en vinagre, muchas gracias. Unos chiles en vinagre, manitas. No, carnal, aquí no es, güey. Aquí no es tu de lugar. Que traen coliflor en vinagre, ¿no? Esa que traen en bajos. Creo que es tu abuelita, ¿no? De señora. Las rajas están bien chidas de señora, ¿no? Coliflor, güey, zanahoria. Coajito. Ah, ahí está, mira. Mira, sus mil islas, jefe. Ahí está. Es que, ¿vale? Es que a mí sí me gustaría hacer, ya hablando de otros temas, jefe. Bombero, dice. Che, viejo loco, no sé ni de qué está hablando. Astronauta. A mí sí me gusta ser ama de casa, jefe, así se... ¿Sí? Sí, así lo va a dar mi día perfecto, ¿no? Así... ¿Eso se dedica, no, jefe? ¿O qué, cuál es? ¿O qué se dedica, entonces? Ah, soy jubilado de la Cruta 100. ¿De la Cruta 100? La que llamada Ruta 100, soy jubilado, ¿no? Entonces, a huevo. No, pero me su día, fuera una señora así, este... Acompañamos en el viaje aquí a Yanny Pets, en su sueño, en su fantasía, de ser una ama de casa. Una ama de casa, te despiertas por ahí, que es 7:30 de la mañana. Ajá. Ya despachas a tu marido, este... ¿Cómo ya... lo despachas, jefe? ¿Para usted qué es despacharlo? No, le pones ahí un sándwich. Ah, no pensé que... qué buena mujer es usted, yo dije. Eso era al principio, ya sí. Estabas en una edad de que ya se perdió esa... Sí, ya pasando el sexenio, ya pasando un sexenio con tu pareja, ya esos detalles. No, ya el mañanero ya casi no se aplica. ¿Usted sí lo aplica todavía el mañanero? Pero si por mañanero se refiere a que mi vieja me despierte de ya, cabrón, te va a tragar el sol, perro, ya párate. Si por eso se refiere a un mañanero, sí. Todos los días me despierta con un mañanero. Con un mañanero, ¿no? Ya con una grosería, un improperio, ¿no? Ya te estás mosqueando, güey. Me abre las cortinas, güey, ¿no? Ya hundiste tu lado de la cama, cabrón. Ya humedad aquí ya la casa, güey. Todo bien, cortinas cerradas, ya. Es su mañanero, ¿no? Es mi mañanero, jefe. Entonces despacha al señor y le pone un lonche a cualquier cochinada, ¿no? Cualquier cochinada. Ya me voy a... Sí, ya vete, ya, sí, güey. Uh-huh. Ahí me habla, sí, ya. Llegale, güey, ya. ¿No? Llevas a los niños a la escuela, ¿no? Allá a la primaria Leona Vicario, ¿no? A huevo. O a los héroes de Nacosari, una de ellas. Muy bien. No, también hay siempre una primaria que tiene un nombre de un país, ¿no? Ajá. República de Uruguay, ¿no? República de Indonesia, ¿no? Sí, no, man. Y ahí está cerca de Metro Musquis, ¿no? Esa dichosa escuela. Cerca de Metro Musquis. Luego, obviamente, pon tú que entran los niños, ¿qué? ¿A las 8 en la primaria? Sí, ponle tú. 8. Una horita que te la pasas ahí hablando afuera de la primaria con tus compitas, con las otras mamitas. ¿No? ¿Las otras reinas del hogar? Las otras reinas del hogar. Te vas para la zumba, ¿no? Te vas para la zumba, ya al parque, pubra, ahí a donde sea el gimnasio. Un coqueteo ahí con el instructor de la zumba, ¿no? Ah, muy bien. Coqueteo inocente. Un ligero coqueteo inocente. Ese coqueteo que no da paso a más, pero sí, como nada que más como sube que... autoestima. Ajá, exactamente. ¿No? Muy como bien, que, muy buen coqueteo. Ya saben, acá las que estamos hablando. Ellas no lo estoy viendo, pero atrás están así. Sí, ¿no? Ese coqueteo ahí con... Es que no nos va a llevar a nada, ¿no? Nada más es así con el instructor de la zumba.
Todo se queda aquí, jefe. Ajá, todo se le compras otro leotardo, lo que traiga vendiendo el instructor, porque ya sabes que así las Es el verdadero business de los instructores, ¿no? El leggings. O sea, la clase pues te cobran 20 pesos. El payasito que yo le llamaba. El payasito. ¿Ya le dicen así? Payasito, no manches, jefe. No se le hizo así desde cuándo, jefe. El payasito. El payasito. Un payasito. Te echas tu clase de Zumba. Ajá. Clasecita de Zumba. Y te vienes a Herbalife. Te vienes al club nutricional Herbalife. Muy bien. De tu preferencia. Y aquí se echan un promedio. ¿De cuántas horas echan aquí un desayunito las señoras cuando vienen aquí a...? De una a dos horas. ¡Ah, caray! No, buen desayuno, ¿no? Te agarran con la comadre a platicar. Más. Una hora. Por eso. Muy bien, ¿eh? Unas dos horitas, ya que te dé aquí, que como las dos y una, dices, ah, ya voy por el pollo, ¿no? Porque ya no voy a alcanzar pechuga. Pensé que el pollo era tu hijo. Voy por el pollo a la escuela, porque así hay muchos niños que le dicen el pollo, ¿no? Sí. Te vas todavía justo en el momento antes para que vayas a alcanzar todavía pollo. ¿Eh? Ya luego la tardecita, pues ya viene tu tiempo de ver televisión, tus series de Netflix. Ya una ama de casa modernizada, ¿no? Ya no se usa lo que llamamos las mujeres, ni mercados de la vida real. Como dice el dicho, luego dice el dicho, enamorándonos, ¿no? Desde la Rosa de Guadalupe, mira, desde la Rosa de Guadalupe, le sale mi comadre. Rocío Sánchez Azuara, ¿cómo se llama ahora ese programa? En nuestros tiempos era hasta Las Mejores Familias, ¿no? ¿Que era de quién? Pero ahorita ya se llama, cuéntaselo a Rocío, si no me equivoco. Ahí está. Señorita Laura, mira. No, la doctora Polo, ¿no? Cerrado, eso era bueno, cerrado, ¿no? Eso era bueno, güey, porque la doctora Polo, esas mujeres acá con autoridad, güey. Exacto. Esas mujeres así que cabronas, ¿no? No creo que ya decreta ahí, no creo que tenga ninguna jurisdicción sobre las personas que van ahí. Ni título tiene, pero sí, ya sabes, ¿no? Que lo que ella dice... ¡Culpable! Ahí, así te mereciste. A la cárcel. 2 años en el bote, así te cabrón. ¿Sí? Así con esos huevos. Saliendo del estudio los mandan allá. Sí. De hecho, estaba al lado de un penal ahí, del penal de máxima seguridad de Miami. A un ladito. Ahí graban, güey. Sí, y obviamente ya viendo ese tipo de series, ya con tu chicharrón preparado, ¿no? Algo así, y pues ya después de... ¿Qué hora es por ahí? ¿Qué hora viene siendo más o menos? Te vienen dando, ¿qué? Como eso de las 6, 7, ¿no? Que ya estás en espera nada más que llegue aquel, pues ya para ponerte a poner de malas, ¿no? Para empezar a ponerte de malas, ¿no? Todo tu día había estado a toda madre. Hasta que llegue ese cabrón. Hasta que llegue ese cabrón, ¿no? Ya nada más que escuchas que está abriendo el portón, ¿no? Y ya dices, ¡ah, puta madre! ¿No? Y pues ya por lo menos, pues ya que te invite a... Le sacas a sacarle algo, ¿no? Algo, sí, unos taquitos, algo. Vamos afuera a la calle, ¿no? Vamos por el pan. Que gaste, por el pan. Y ahí la ida al pan. Se sabe que afuera del pan venden elotes, tamalitos. Ahí de varias cosas. Y repite eso de lunes a viernes, ¿no? Muy bien. ¿Sábado y domingo para qué lo usaría? Sábado y domingo, pues ya para ir a salir, ¿no? Una salidita. Al parque con... Pero ¿a poco no está bien esa...? Buena vida, ¿eh? Ahí va toda la banda que lo diga. Que nos esté viendo qué opinan de esta bonita fantasía. Ya ni pedo, yo la acompañé y me gustó, ¿eh? Hasta cuando fue como ser ama de casa, jefe, en algún momento. Como que veo que ya después ya viene como que pensando noche con noche, ¿no, jefe? Como que eso ya cada vez lo más convencido de esa idea. Yo la quinta vez que me lo cuenta, jefe, ese sí, plan. Sí, sí, sí. El quehacer, pues nomás por encimita, ¿no? Ya sabes, así nada más. Para que no digan que uno no hace nada, ¿no? Sí, exactamente. Así por encimita. Y pues si había un garrafón ahí de agua, en vez de que te esperes, ¿eh? Para que lo cargue tu marido, no, pues... Tú, con tu hernia de ama de casa, lo cargas, ¿no? Lo cargas y lo pones ahí en su columpio que tiene para servirse agua. Para tener algo que reclamar al marido por llegar media hora tarde, ¿no? Sí. Pendejo, ya te voy a hacer los niños y tú no llegas para cargar el garrafón, cabrón. Tú yo ya tuve... perdón, discúlpanos, amiga. Sí. Discutiendo. Mira, qué chulada, jefe. Mira. Vea nada más. Ah, unos guaflecitos. Y huele, ¿no? Huele... Bastante chavocho, ¿eh? Con platanito, con... Si no me equivoco, ¿es kiwi, jefe? ¿Y este es kiwi o tuna? No, kiwi, esas tuna. Dos. Uva y fresita. Fresita y blueberry, que le llaman. La blueberry, exactamente. ¿Qué es eso, no? ¿O qué se viene? Sí, sí, sí. Yo creo que no creo que sean chocoretas, jefe. Oye, ya le diste fuego a tu... Sí, iba bien padredado, ¿verdad? Es que el CR7 me dejó acá bien... Me dejó bien chido, güey. No manches. Hay que ayudarle a esta, porque entrale, así se ve. Entrale ese. Ah, está bien espesa esta mano, te llena cabrón, está bien espesota, ¿no? Te digo, te la pones en el biberón al niño. Ni le va a salir de tan no, espesa. Ya está tapada. Ya no necesita comer en todo el día. Sí, la neta sí, ¿eh? Esas.
Bastante llenadora, güey. Muy, muy chida. Cuéntale a su bolsito. Ahorita no, que hay cosas saludables, coma. Sí, sí, ¿no? Que aprovechamos. No, por eso no, no quiero, porque son saludables, jefe. Uh-huh. Pero, mire, ya le gandallé el de fresita, jefe. A ver, vamos a echarle una forma. Uh-huh. Es un poco sutil de probar esto, ¿no, jefe? No. Al fondo se oye el... Un perro. ¿Cómo le llama usted? La jungla de asfalto, ¿no? Que le llama. La jungla de asfalto, que usted le llama a todos estos. Clásicos sonidos de la jungla de asfalto, jefe. Ya pasó el camión de gas, ya pasaron los niños de la primaria. La clásica perro, moto en vergüenza, que. La moto. Donde tiene usted su ya clásica broma, jefe. Exacto. Mm. Moto, el del gas. Uh-huh. El mototaxi también puede ser. Y un perro ladrando. Un perro ladrando. Siempre. Aquí en Iztapalapa no ha habido, o sea, jamás ha pasado que ha dejado de ladrar un perro, no ha ladrado un perro por 45 años seguidos. Hay momentos en que no te ladran un perro en algún lado, escucha. Nunca hay paz, nunca hay silencio, ¿no? Jamás. Ese momento, de ladrar un perro. 2 de la mañana que no están pasando carros, todo tranquilo, escucha. Ya, este cabrón, no mames. 4 de la mañana, cualquier no deje momento estar en del paz, día va a haber un perro ladrando. Sí. Ya probamos la variedad, jefe, pero aquí me sorprende cada vez más que hay como cosas que no se imagina uno, como a té y atole a 25 pesos. Ahorita que me eche un atolito ahí. Aloe. ¿Es atole de aloe? ¿O qué es esa mamá? ¿Aloe? Té y aloe. ¡Ay! Perdón, jefe, pensé que era atole. Ya le iba a pedir un champurrado. Y dos guajolotas le iba a decir, ay. No, si ahí dice atole, dice nada. ¿Está la perrena? Está ferrado. Es para atole, ¿cómo cree que no hay? Diciendo, no, 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 ate, alo, ah, no, tamales tú, no. Y atole, dice. Ya viene aferrado, ya alucinando de que no estamos comiendo ya algo. Sana, ya sí, güey. No manches. Champurrado, dice. Bueno, ahí. Ah, entonces aloe, entonces no, me lo. No, si es aloe, entonces no. No, no estoy diciendo. ¿Ese es para qué? ¿Para desodorantes? ¿Para el champú, no? El aloe. Es para peinar. Sí, sí, no, ¿no? No sé, para algo. No está nada, no peinado. Y yo creo que aquí se han de ver, bueno, chismes, ¿no? Yo creo que sí van a enterar de cosas bastante fuertes, ¿no? Ahorita vamos a pasar a tres con mis comadres antes de partir. Ajá. Y para que ya vayan preparando un chisme cada quien de alguien. No va a decir nombres, pero para que vayan preparando un chisme aquí que se enteraron, ¿eh? Uh-huh. Algo muy bonito, esos chismes que, aunque uno no conozca a la persona, aunque ya sea chisme de 1970 que ya murieron las personas. Pero qué bonito escuchar un chisme acá, cabrón, ¿no? Se van a llevar un buen chismecito ahorita, ya lo están preparando. Ahí están guisando los chismes, igual que estas bebidas, ¿eh? Igual que estos waffles, se están guisando por allá atrás. Y esa cortinita sí es muy especial, ¿no? ¿Cómo la pides en la parisina? ¿O cómo creo que se pide? Se llama tela para Herbalife. Ahí se llama, jefe. Acabo de tener el metro de tela para Herbalife. Ahí llegas a la parisina y pues que se tosen igual, ¿no? Cuadriculadita verde limón. Es un tono que nada más lo ves en Herbalife, güey. Es la misma. Yo creo que viene adentro de un producto. Yo a huevo. Compras el kit, viene tu cortina, ¿no? A huevo, como esos, revistas, esos que venían los puestos de periódicos que le ibas a ir armando conforme fueras comprando los números. Igual ahí viene por partes, ¿no? Primero te dan una proteína, una cortinita, luego la otra, luego el listón. Sí, ya. Sí, porque... Muy, muy bien. Y eso como, a mí se me hacía muy cabrón, lo decía la bandita antes de entrar, güey, que como que no entramos y está bien fácil entrar. Nada, son cortinas, güey. Pero como que hay un campo de fuerza, ¿no? Que se quería... Sí, güey, como que esa chinga, ¿cómo va a entrar así de huevos nada más, no? Ajá, y como dices, no se puede tocar o algo, no. Asomas o y, hola, bueno. Y pues estaría bien saber cómo, pues, cómo se entra, ¿es así como nosotros llegamos nada más? ¿O si tiene que ser como con un ritual y que vengan acá no, y no, aquí, con ustedes que maten un gallo? Muy bien. Aquí no es que aporte, debes de consumir todo el desayuno completo, lo que tú gustes. No hay consumo mínimo. Ah, no hay consumo mínimo. Ah, muy bien. Y no hay cover. No hay cover tampoco. Muy bien. Muy bien. Escuchar el chisme de la visita. Muy bien, ¿eh? Sin cover. Chicas gratis. Chicas gratis. Chicas gratis. Chicas gratis. No consumo mínimo y no cover. No, el rulo ya va a querer venir, güey. Ahora sí va a querer venir el pinche rulo. Sí, ¿no? Está chido porque ya te sientas por ahí y ya estás escuchando, ¿no? Estás escuchando todas las pláticas. Siempre. El que menos habla es el que más. Entonces, toda la señora que no esté calladita echando el sandwichito. Ajá. Y que nos los voltea a ver. ¿Por qué? Porque la oreja está apuntando para ver el chisme. No necesita voltear a ver. Nada, está aquí comiendo, mi mae. Enterándose de todo. Y pues ya llega a contarle al...
pues al marido, ¿no? Aunque no sepa, aunque no sepa de quién está hablando, pues, es bueno. Ya sabes que siempre, siempre te cuentan algo, ¿no? Y sí, exactamente. Tú serías, también serías de esas amas de casa, ¿no? Que llega el marido y luego, luego lo recibes con un buen chisme, ¿no? Con un buen chismesote, ¿no? Sí. Pero usted también, como no le importa, este, usted nada más quiere hablar en su relación, ya, ya, le empiezan a contar y todo, sí, 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 hija, sí. Ajá, ajá. Sí. Hija. Sí, ay, sí. ¿Qué más te dijo? Ajá. No, tampoco. Viendo ESPN, ¿no? Ya sí la conoces, ¿no? Sí. A ver, ¿quién? Lesta, que me estás hablando, Lesta. Está mal esa pinche vieja. Sí, güey, no manches. Ah, sí, sí está cabrón, hija, este. Ok, ya voy a dormir, flojita. Gracias, ya la dejé con medio chisme, jefe. No mames, por eso no la tiro. 8:30 de la noche, ya voy a dormir. Como bien pesado, a dormir, hija. ¿No? Su beso en la frente. Su beso ahorita en la frente, ya, mano. Y ya, ya, tu cama otra vez, nomás viene celular. Viendo TikTok. No, así, jefe, pinche viejo. No sé, sí, jefe, conviva. Mira, yo lo voy a entrar. Eso es lo que mantiene una bonita relación, jefe, lo que ha salido adelante en la convivencia. En la comunicación, no hagan eso, no hagan eso en casita. La comunicación, jefe, muy, muy bien. Exacto, muy bien dicho, jefe. Pero usted ya es un hombre de... Ah, ya no sos como los de antes. Es como los señores de antes. No, pues, y ahorita que estoy viendo todo esto, me están dando ganas como de armar el emprendimiento. Yo creo que sí voy a unir al club, jefe. Y ahí van a verme ahí como David Nájera, güey. Nuestro jefe diamante, güey. Jefe diamante. Sí, David Nájera. Ahí vamos a andar próximamente dando pláticas de Herbalife. Acá para toda la gente bonita, para que aprendan a cuidar su cuerpo, gente. Ahorita gente que nos ve. Su cuerpo es su templo. Es lo único que tenemos. Es lo único que nos mandó Diosito, hay que cuidarlo como tal, ¿va, jefe? Como tal, como así tal. Es. O sea, pero porque la gente vive en un mundo, una vorágine que le llaman. ¿No? Esta vorágine de la modernidad. De la modernidad, jefe, sí. Que ya no se da tiempo de cuidar lo más importante, ¿no? Que es la salud, jefe, ¿no? Sí, ando más pendiente de las redes sociales, de este tipo de cosas. De las apariencias en lugar de... Cuando lo más importante, pues eso que dices, eso es tu... Lo que tenemos aquí. Tu templo. Y eso. Y la salud, jefe, es lo... Si hay salud, hay todo. Ya, beba. Si hay salud, hay todo. Es lo más primordial. ¿Y el dinero qué? Va. Va y viene, pero... Y viene, otra vez iba a hacer mis chistecitos. Va y viene. Va y viene, pero la salud... Yo por eso siempre, en Navidad, Año Nuevo, yo pido salud. Yo no pido dinero, yo no pido amor, yo no pido, yo pido salud. Salud nada más, jefe. Sí, 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 porque salud. Ahí depende, salud y hacer el bien, ¿no? Pues debería seguir sus propuestos de Año Nuevo, jefe, de llevarlos más a cabo, ¿no? Pero sí, jefe, eso es una bonita, es una pequeña introducción de lo que van a ser nuestras pláticas de Herbalife próximamente. Sí. Ahí le pueden escribir al correo del señor Yanni Pex, yanni@herbalife.com.mx. Ahí los va a atender, les va a dar este tipo de pláticas y atención personalizada, ¿verdad? Atención personalizada, toda la república. Por ejemplo, por decir algo, el probiotic, ¿para qué nos sirve, jefe? Ese probiotic que cuesta 30 pesos. El probiotic, ¿qué se viene siendo ese? No, pues es que ese es para dar energía precisamente cuando vas a la zumba o al pole dancing. ¿Al pole dancing? Allá más moderno. Sí, para que las piernas, muslos te agarres más y te... Ah, eso entonces se va, el probiotic se va más como a la zona de pierna y muslo. Pierna, muslo, glúteo. Muy bien, muy glúteo. Ajá. Muy bien. Eso, todo eso se te va, tú tomas dos de esas y no manches. ¿Y el los betaglucanos, jefe? No sé qué, eso todo un conocedor. Los betaglucanos, ajá. Viene siendo como los búlgaros, ¿no? Que, ah, ya, muy el, bien. Ese es un tipo... Como el yogur, ¿no? Como yogur. Sí, jefa. Pronto ya vamos, ¿eh? Ya viene su esposa, jefe. Ya sí vienen a sacar, vienen, chido, vienen sí, a sacar sí. Luego de aquí a alguien, ¿no? Ya viene por él. Ya está buscando también a ese señor. Sí, señor también. Buenas, jefe, buenas. Tengo un señor también buscando a su esposa. ¿No llega su esposa, jefe? ¿Todavía? ¿La viene a buscar? Es cliente de aquí. ¿Ah, es cliente? Ah, muy bien, jefe. Saludos, saludos. 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 Y también pensé que venía así como usted a buscar a su... Ah, ya anda buscando a su esposa. Me dijo que estaba aquí, ¿ves? Sí. Ya somos dos, sí, ya jefe. Somos dos. Pues son algo que pasa día a día, ¿no? A lo mejor es el único propósito de Herbalife, ¿no? Servir de pantalla para... Que se puedan ir a otro con su lado, amante, ¿no? ¿Va? Yo creo sí. Yo creo sí. Y hasta ahorita igual no nos han dicho un lugar secreto que es donde se esconden todas con su amante allá atrás, ¿va? Y no hemos sabido, ¿va? La trastienda que tiene. La trastienda, allá. Jefe, exactamente, no sabemos. Aquí tienen un baño. ¿No creo en el baño? ¿Se podrá ese baño? ¿Que está? ¿3 pesos el baño? ¿Cuánto está ahí? ¿Es eso, no? 5. ¿5 pesos el baño? Ah, muy bien. Entonces la 3 que. Ah, vaso para llevar. Ah, ya, ya. Ah, bueno, muy bien. La 3 el vaso para llevar, ya saben. 3 pechereques, jefe. Me estoy convenciendo, jefe, de abrir este negocio. Creo que voy a ir a la parisina pronto por este... Por unos, ¿qué? 4 metros de tela, ¿será? 4 metros de tela. Sí, Tu cordón agujeta. Sí. Y ya, listo, güey, nada más. ¿Como cuánto de inversión se requiere para abrir así un centro de nutricional? 80 pesos, ¿no? ¡Ah, cabrón!
¿$20,000? 20,000 pesos. Lo del divorcio, ¿no? Lo que mejor divorcio. Lo voy a invertir, ¿no? Ahí dijo, pues, ahí está. Muy bien, 20,000. Y ver mañana la parisina, ¿cuánto será ahí? El producto, todo lo que le quieres, de producto mobiliario. El CR7 te va a estar caro, ¿no? El CR7. Y estas, pues te digo todas, esas también se ve que son especiales, ¿no? Sí, va. Herbales. La silla, sí es cierto, todo hace juego, ¿no? Todo hace juego, igual como que se mete a este entorno. Tiene como una aura, ¿no? Hay de una, color verde. Unas vibes que le llaman a usted. Como unas buenas vibes. Unas vibes tranquilas, ¿no? Como sí, relajadas, ¿no? De... Muy de paz este lugar. Y por ahorita vengo enterando de algo, jefe. ¿Qué pasó? ¿Qué cree que usted, pues que no... Ya ve que ahorita no le anda yendo tan bien económicamente. Sí. Y que no se fía a nadie, güey. Eso es lo que me acabo de entrar ahorita, mira. No se fía a nadie. No se fía a nadie. Y gracias por la comprensión. O sea, a nadie, y dice a nadie, ¿eh? A nadie, compadre. A nadie. Sí. Si vas a pagar con... Ahí está, entra la jefa y ese... Si vas a pagar con transferencia, por favor, de realizarla aquí en el club. Por su nada, de que no, ahorita llegando allá. Sí, ¿no? ¿Va? Pierde. Sí. ¿De qué? Sí. No, pues aquí está el Oxxo, ahorita cuánto me puedo tardar en irte a depositar. Cajero, hoy vengo a Plaza Ermita, ¿vale? Dicen, hoy vengo. Ahorita checa, en 15 minutos ya está tu depósito. No, ahorita. Pues sí. No hay depósito. Y vuelves a ver a la... Ya se han perdido clientas, supongo, hemos, ¿no? Perdido muchas clientas, dinero, producto, de todo. Sí. Sí, muy... No la vuelves a ver ni en el mercado. ¡Ah, cabrón! Ya ni te las tomas ni en el mercado. No la vuelves a ver ni ahí. Se cambian de casa por... Se cambian. ¿Por qué? Por un CR7, güey, 25 pesos y se cambian de casa. Pero esa gente, güey, generalmente, mi Yanni, hombres y mujeres, por igual, esa banda que huye por pedir fiado, esa banda no se fue porque le debiera aquí. No, ya venía acumulando de varios lados, ¿verdad? Le debía al de la tortilla, güey. Le tocó su tanda y eso, pendejo. Ya se fue y tiene todo planeado, todo un modo operando y ya. Un plan perfecto, güey. Uh-huh. Que dice, 8 de mayo, es mi último día. Me cobran la renta un día antes. Al otro día me desaparezco. No pago el último mes de renta. Mudanza a 4 de la mañana. Tengo 6 muebles. Mudanza a las 4 de la mañana, güey. Y ahí el portón así, bien despacito. No, primero, para cerrarlo, lo abre con la llave para que no haga ruido, jefe. Y ya lo cierra. Y vámonos. Sí, te vas a hacer esas cosas. Al otro día van a cobrarles. No, ya no vive aquí. No. Chingue, no manches. Esas son, actitudes de gente que... Sí. Morosa, que le llaman, jefe, ¿no? Así huyó usted de Ismiquilpa, ¿no? Su tierra. Ismiquilpa. Ismiquilpa, ya no la vuelto a ver por allá. Sí, jefe, por eso me puse rastas, güey. Yo era pelón, pero ya para que no me reconociera, jefe, ya tuve que cambiar el look. Pues su natal Ismiquilpa, jefe. Sí, jefe, nada, pues muy bien este. Yo creo que ya nos prepararon los bonitos chismes, ¿no? Sí, va, pues ya es el momento de los chismes. Vamos acá a cámaras y micrófonos a la parte 2, al estudio 2, jefe. Antes de continuar con los chismes, qué rica malteada, ¿eh? Muy chida, muy sabrosa. ¿No? Muy chida, nada más que está, ya veníamos de comer alguito y está muy llenador. Yo creo que ustedes para que la pidan sola y ya no pidan nada más, ¿no? Con esto quedan bastante pero el llenos. Ingrediente secreto de todos los productos Herbal es el chisme. El chisme, como bien lo sabemos. El chisme. Y aquí mi comadre hasta dice, no me sé uno, me sé tres. Dice, ya quiere quemar. ¿Cuál yo tengo digo? Tres chismes. Empecemos con ella que se ve que ya le urge contarlo, ¿vale? Como que se te hace la lengua para contar esos chismes. Ah, es que aquí todos venimos y nos enteramos de la vida de todos, ¿no? Como alguna. Luego dice una, pues, viste a fulanita en el tianguis porque pues aquí son... Casi consumo de las manzanas. Ah, aquí, es de puro vecino. Sí, puro vecino, aquí pasan vecinos. No, pues viste a fulanita en el tianguis, no, pues que sí viste con quién andaba ya. Dice, no, pero me vio y le dije. Pero, ahí es la parte triste del chisme, ¿va? Que ya lo vimos. Sí, porque dice, corre el chisme, ya vas a ver quién fue, ¿va? Y luego, y dice, y no sabía que tenía marido. No manches, lo peor es que tenía marido y ella dándosela de que era soltera y paseándose en el tianguis. No, ma. Como doña soltera ahí por todo el tianguis, ¿sí? Paseándose. Sí, güey. Y mira nada más. Ah, no es que le compraban el mandado. Ah, también. Mire, no. Y vividora todavía. Vividora. No, ma. Eches, ¿y qué llevaba de fruta? Porque se ve que ella es de las que ve los chismes así, cabrón. No, iba vestida así. De que yo pregunto de todo, ¿cuánto compró de fruta?
frutas. Muy bien. No, mamé, kiwi, lo más cara. Sí, lo más caro. Más cara yo, sí, no, ya se iba con el amante y ya encajosa, ¿no? Sí, ya lo le cabronaron acá. Sí. Media salida, jefa, no. Completa, échamela. Ah, pero el amante por quedar bien, pues si se la compra también. Pues sí, así son. Ahí son esos, así son. Esos, así esos tipo de personas. Esas son malas personas. Sí, saludos a un amigo que tenemos que no pudo venir hoy. Estás, amigo, te mandamos un abrazote, ¿eh? Condenadote. ¿Y tú ya pensaste el chisme, comadre? Ahorita mira lo que... Pues es que si, perdón, si puedes, lo que nos cuenta otro, que te acuerdes, tú nos sigues diciendo, sí, ¿eh? Sí. Los chismes a todos nos gustan. Más que nada, pura infidelidad. Que ya era. No digas eso porque ya no van a dejar venir a la cosa. Eso lo queríamos hacer. Sí, pero eso ya pasó, vaya, tiene rato que esa gente no viene aquí, sí, va ese tipo de mujer. Lo que viene siendo la infidelidad. Ya lo prohibimos, pero ya se llevaron el anuncio también. Prohibida las infidelidades. Ah, muy bien. Fíjense de lo que se habla aquí en el balán. Sí. En cambio, nosotros los hombres en las cantinas hablando del amor a la pareja. Ajá, de nuestra gente. Respeto, ¿no? Respeto. La última plática que tuvimos, ¿qué es lo que más te gusta de tu esposa? Ya ni que me dijiste, no, ¿qué no me gusta? No, ¿cuánto tiempo tenemos, güey? Aquí podemos hablar toda la noche. ¿Cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo disponemos? ¿Cómo le voy a hacer infiel? Nos andan cerrando la cantina, ¿no? Yo no voy a acabar de decirte todos los virtudes, todos los detalles que tiene este señor con su esposa. No, pues sí. Ese tipo, y miren aquí ustedes. Oye, que están hablando, que quiero darle este detalle a mi pareja, mi Yane, ¿qué opinas, no? Es lo que se platica en las cantinas y vean aquí en el Herbalife, un lugar que se ve inofensivo, todas vienen aquí a contar. De todo lo que nos enteramos. De todo lo que se viene. Que si ya le cae mal una que viene, que si no, que... Y ha habido el aquí pleito. Estamos como en las escuelas, las primarias, ya si no te cayó bien, ya te le quieres pegar. Y ¿ah, sí? Ya con sus cosas. ¿Ha habido dos, tres trifulcas? Ya se van, no, hasta la que me cae gorda, vámonos, ahorita regresamos. Hasta tal, sí. Pero regresan por el servicio que les damos. Ah, ¿no? Muy bien, muy bien. Aunque vengan aquí sus haters, aquí bien. No, o se juntan aquí, sí, de repente, sí, ¿no? Dos que no se hagan. Como ya tenemos sus contactos, nos mandan, y me avisas cuando se vaya. Ya sabemos que no va a regresar con doble. Y pues ya viendo que hay como varias rencillas, ¿sí ha pasado aquí algún pleito así de dos mujeres que se saquen de onda? Pues se dicen de cosas, pero... Sí. Yo dice, pues yo, yo soy por esta ronda se va a hacer. A ver, ¿nos pueden contar un poco de cómo es un pleitito que haya habido aquí? O casi, un casi pleito. Tú nos quieres contar. ¿Eh? Tú nos quieres contar. Personal. A ver, se está acordando, güey. Ya me veo que se quedó muy pensativa. No pleito, sino que aquí afuera le chocaron a una clienta, aquí un taxista, de esos piratas. Ajá. Y todas las de aquí se salieron. ¡Ay, no, amiga! ¡Que no sabes! Y que no sé qué, casi se le querían echar el taxista. Echaron un montón. Pudieron mal las mujeres porque se fue el taxista. Eso, no, pues es que es una de las fuerzas más grandes de la naturaleza, ¿no? Sí. Un huracán, que un tornado, un grupo así de mujeres enojadas, ¿no? No, güey, con una, jefe. Claro, que se juntaron 10, no, güey, cállate la pinche chelada, güey, vámonos de aquí, ¿no? Sí, no, muy bien, entonces sí, es un lugar divertido, fíjense que yo me estaba dando ganas de venir aquí. Y dice que hombres y mujeres lo consumen por igual, ¿cuánto porcentaje de hombres y de mujeres viene aquí aproximadamente? Un 70% de mujeres y 30% de hombres. Sí, vienen bastantes caballeros. Sí, pero a lo mejor también vienen cazando, ¿no? No vendrán así como que a ver. ¿Sí, va? Sí. Bueno, sí, ¿va? Como ese señor que va al zumba, ¿no? El clásico señor que va al zumba y se pone hasta atrás para andar de morbosa calle. Nada, se mueve así, ya bien lento el jefe. Y va a ver qué pesca, ¿verdad? Ajá. Sí. Pues te ha tocado varias, ¿eh? Sí, no. No, se identifica a mi comadre, ¿no? Sí. Ya sabe. Sí, mamá, nosotros desde aquí andamos checando. ¿Dónde y ahí viene con ellas aquí? Como que, sí, pasa ese tipo de cosas. Ya lo dije, sí. Yo pago el de ella. Ah, ya vemos por dónde. Ah, van. Sí. Sí. Que ya de repente llega, le invita a la. Sí. El caballero de allá le invitó a esta malteada. ¿Sí, no? Llegas aquí a la barra, acá, ¿no? O le invita a. ¿Vienes sola? ¿Vienes sola? No hay nadie, no estoy yo. Sí, muy bien, jefe. No, pues es un mundo que no nos imaginábamos. Todo lo que hay detrás de una cortina del balay. Chismes, infidelidades, pleitos. Se llevan bien, se llevan nutrición, mal. Nutrición. Y lo principal está. Nutrición. La nutrición, ¿no? Muy no, bien. ¿Horarios? ¿En qué horario trabaja un centro de Herbalife? De 7:30 a 1:30.
Buen horario. El horario perfecto para... Y las tardes de 6 a 9 de la noche. Ah, ¿también abren las tardes? Claro, sí. Ah, cabrón, yo pensé que era puro desayuno. No, pero es otro concepto, ya hay música. Ya hay música. Renta de dominó a 15 pesos, dominó y baraja. La bola de... Cubilete. Cubilete, ya. A huevo, muy bien. Rocola, ¿no? Saca la rocola, mi madre. O sea, que también se puede cenar o... Sí, o sea, es una cena cervala. Y es lo mismo que te puedes desayunar como... Ah, yo pensé que ya cambiaba, ¿no? No, porque es chavón acá, otro tipo de cosas ya... De más nocturnas, ¿no? Sí. Como un taquito de suadero, jefe de... Me imaginaba como otras cosas distintas, pero sigue siendo el mismo producto. Sigue siendo lo mismo. Y, pero me imagino que vienes más a desayunar que a cenar, ¿no? Sí, 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 sí. Es cuando viene más, manda. Si ya nada más abrimos para salirnos de mi casa, dice, sí. Ya ni clientes hay. Nadie viene no, en la pero tarde. Pero sí llegan en la noche. Hay muchos que no les da tiempo venir en la mañana, pero dicen, ah, pues ya... Regresando del jale, sí, una malteadita. Su malteadita. No, es que chido, fue una como el tecito relaja de noche y te manda a descansar bien, pues por eso también lo toman en la noche. Ah, para toda la banda que se quiera relajar y dormir bien, venga, se pone un tecito. Yo personalmente prefiero la marihuana, pero aquí, ¿va? Para tener el mismo efecto, pero aquí también los que quieran un tecito. En lugar de irse al billar, allá a tomar. Sí, allá, sí. Que lleguen pues a su casa, vengan aquí, a se tomen. A contar chismes. Llegan ya potenciados, porque dicen que es un potenciador. No, con un CR7 ya tienes, ¿verdad? El CR7, no, hombre. Ya con ese tienes, ¿verdad? Ya para los nada. Hombres no van a dejar dormir a sus esposas. Ahí está. Un buen lugar para vivir con tu pareja. Buen lugar, ¿no? Buen lugar. Aquí vas por tu chica, 5 o 6 de la tarde. Llegas aquí cuando abren. Una maltadita, una buena plática. Pues la gente se lo está tomando, están platicando. Yo creo que si no tienen tiempo de que... Los dos se van a trabajar, cada quien por su lado. Es el momento donde se une su platicadita aquí familia, ya. ¿No? Qué bonito. El momento. ¿Sí? Qué bonito. Bueno, pues un honor compartir esta aventura de Herbalife con usted, patrón. Con ustedes también, muchísimas gracias. Gracias por abrirnos las puertas. No hace falta decirlo porque nos burlamos de casi todo, pero no es un anuncio pagado de Herbalife. Ahí para que ustedes lo sepan, ¿no? Cuando sea publicidad, ya les dije, ni se van a dar cuenta, ¿va? Cuando se las estamos metiendo la publicidad, ni se van a dar cuenta, pero queremos agradecer a ellas, principalmente de que aquí sí nos dieron la oportunidad y que la gente se portó muy chida, nos dieron de todo y que creen que nos van a fiar, señores. Sí, solo por hoy. Solo por hoy, a nosotros sí nos fían, señores, ¿verdad? Millán, ¿algo que quieras complementar aquí por esta bonita aventura? No, nada, que siga, que vengan aquí al centro Herbalife, al que les quede más cerca para... ¿Este qué es? Perdón, para que sepa la banda. Primavera, ¿número? ¿Qué número? ¿No saben? Ay, no sé el número, pero está... Primavera, ¿qué será? ¿Qué de referencia? ¿Qué le decimos? Pues que va a ser el club que siempre tiene más gente. ¡Ah, carándale, patal! El mejor de la zona. El mejor de la zona. Patal, la recochina competencia. Vete las viejas vacías, que no tienen personas ahí en su mesa. Aquí sí, nos da bastante bien. Esas viejas mal encaradas que tienen. Sí, nada de malas. Aquí vean, aquí qué sonrisota, no, hombre. Aquí van. Y buenas, buenos trastes, jefe. Sí, yo esperaba. Trastes cuando hay poca gente, rápido se despacha. Hay veces que está lleno y, pues, para abastecer a la gente tenemos. De cuatro. Y de la Oster, jefe. Y resistente, está chido. El carnal que se la reventaste en la cabeza, sí. Sí, se me desmayó ese carnal, porque sí está bien madreada esta. Unas piñitas coladas en esa. ¿Estaría bien? ¿Podemos hacer unas piñas coladas? Claro. Próximamente, Herbalife, piñas coladas. Sí, Herbalife. Y cantaditos. Herbalife Fest, le va a poner aquí el jefe, va a vender cantaritos, va a vender piñas coladas, ¿y qué más, jefe? Pitufos y viñas preparadas. Pues sí tenemos también para este tipo de bebidas. A ver, ¿qué es esto? Estos son para los pitufos, para los azulitos, también se pueden preparar aquí. A ver, ¿puedo? Pero es Herbalife. ¿Sí? ¿Puedo gastar tantito así nomás? Sí, eso es de Herbalife. Que no es de Herbalife, le dicen, no, eso no. A ver, creo que ya se hizo Creo que ya lleva un rato ahí. No, porque está, lo dejamos. Se abre. Ah, pensé que era cabina, así tantito así como para probarle. Todas las letras vienen en ruso, jefe, pero no sabemos qué vaya a ser eso exactamente. Tres números que no entendemos, uno, pero así un pedacito así que me puedas echar aquí para probarlo. Así solito como el... Y esas son para la venta nocturna que... Ah, no, mira, si tienen sus... Ah, cabrón. Ay, güey, estas no se parecen a las del Heisenberg, jefe. Mejor yo creo que ya continuamos y nos vamos por una Viagra, latita. Viagra. La pastilla azul que le llaman. Imagínense. También son para las Barbies, que muchos les dicen, hacemos también la bebida de la Barbie. ¿Cuáles son las Barbies? Pues la bebida de la Barbie, que son las rositas también. Eso ni me la sabía, ¿no? Aquí se aprende cada vez algo nuevo, jefe. Sí, es que ¿quién? Le invito un Viagrito de Heisenberg. ¿Se come así nada más, así? Sí. Ok, dale, usted también. No, hombre. ¡Ah! Está bueno, jefe.
Voy al baño, ahorita le paso los 5 pesos, capaz.